en la banda de música, incluso también en la tuna del pueblo, porque mi padre, que es marmolista, pero es aficionado a la música, y tocaba en la banda, tocaba en la tuna y yo iba con él y empecé. E incluso antes de ir a ningún conservatorio ni nada, ya compuse algunos pasos dobles para la banda y lo arreglaba, y siempre tenía el interés de estar escribiendo música, aunque yo tocaba el trombón, ¿no? La necesidad de crear cosas nuevas, en este caso música o cualquier otra cosa, pero siempre crear música de cualquier tipo, y era una cosa innata. De hecho, hasta que empecé a estudiar composición, seguía también tocando en un grupo de música pop, componiendo más de 50 canciones. Lo que aparezca en cada momento será lo que yo necesite expresar. No parto con un pensamiento previo de esto, porque tampoco quiero ser esclavo de mi estilo, de una música. Yo en cualquier momento, al ser compositor, también me siento una persona libre. Cuando se toca una partitura, recuerdas los momentos, por lo menos yo, de que la estaba componiendo, o circunstancias familiares, personales o profesionales que rodean y afloran en mí mucha cantidad de sentimientos, y es muy bonito. Para mí, reconocimiento es estar en algún sitio que alguien cante una obra mía o que toque cualquier música mía. Ese es el mayor de los reconocimientos, ¿no? El que poder incluso pasar por un sitio que te llegue hoy día con la tecnología, una alerta Google, de que en cualquier sitio del mundo, de España o de Dios, se va a tocar una obra tuya, y tú a lo mejor, si no es por eso, no lo sabrías. Cuesta mucho abstraerse, ¿no?, de un mundo sin música, ¿no? Entonces, es un pensamiento que está muy constante. Incluso vas andando por la calle, llegas a casa y vas pensando en algún giro melódico, en alguna melodía o en algo que tienes que hacer, alguna cosa, y es una cuestión casi constante. No, vamos, es que no podría estar sin eso. Componer es una necesidad y un sentimiento, no es otra cosa.